Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tenemos aquí un módulo de HT11, sensor de temperatura y humedad. Lo vamos a programar con un Arduino Mega y vamos a usar la IA, ¿vale? Tenemos aquí preparado el ChatGPT, el Gemini y el Copilot, que todavía no lo hemos usado, queremos probarlo, ¿vale? Y para escribir el prompt, vamos a seguir esta guía de prompts generales que se llama RGC Prompting. RGC viene de Role, Goal, Constraint, ¿vale? Hay que decirle primero el rol, entonces voy a aprovechar. Eres la mejor profesora de robótica del mundo. ¿Vale? Resultado. Quiero un programa para Arduino que me dé la salida de un módulo de HT11 de temperatura y humedad. ¿Vale? Venga, a ver qué más. Goal. El objetivo es que luego le pueda dar este programa a mis alumnos de bachillerato para que programen, para que aprendan a programar la placa fácilmente. Bien. El contexto, pues tienen un nivel básico el alumnado. Estamos en un instituto de bachillerato, ¿vale? Para que sepa más o menos el nivel. Y constraint. Imitaciones y guías, pues uso un estilo didáctico y claro, lo más claro posible. Bueno, pues vamos a coger el mismo prompt mientras eso se hace y lo vamos a usar en Gemini. Vaya por Dios, no tengo acceso a Gemini aquí con la cuenta, con mi cuenta personal, espero que sí. Con esta sí, ¿vale? Entonces, y vamos a ver Copilot. Que en un curso me dijeron que podía usarla, ¿vale? Descargar la aplicación, probar la versión gratis. Vamos a probar la versión gratis. Venga. Vamos a ver los resultados que nos dan los tres, ¿ok? Vale, aquí tenemos el ChatGPT que está escribiendo. Y que lo hemos probado antes, aquí está el código entero y luego te lo explica, ¿vale? Te explica dónde te tienes que meter. PIN digital 2. ¿PIN digital 2? ¿En serio? Ah, tengo que incluir la librería. Que no sé si me lo dirá o no. Claro, esta línea importa la librería, pero la librería la tendré que instalar. Bueno, ahora la busco. Pero lo que no veo que sea el PIN digital. Bueno, vamos a mirarlos otra vez. Me explica aquí los pines, la librería, incluso me da aquí el enlace. Pero esto no lo tengo por qué hacer así. Y luego el código. Bueno, ponemos el pin 2, ¿vale? Pues lo vamos a conectar al pin 2. No a la 0, yo lo voy a conectar a la 0. Voy a conectar el pin digital 2. Por lo que sea. Y vamos a probar. Tenemos aquí el ID de Arduino con otra placa. Lo primero que voy a hacer es enchufar la placa. Y cambiarla, claro, porque esto ya es un Arduino Mega y supongo que estará en otro puerto. Venga, ya está enchufada la placa. Ve, ya me sale. Le di aquí porque está programando con otra placa y está en el pin, en el puerto con 9. Vale, parece que está bien. Voy a hacer un sketch nuevo.
y voy a instalar el DHT11 aquí en librería. Voy a poner DHT11. Igual lo tengo instalado ya, pero está instalado ya, pero me dice que instale otro, el de Adafruit. Está instalado también, no sé cuál pillará. Pero bueno, está instalado. Si no, se le da a instalar aquí, se instala y punto. No os tenéis que preocupar de nada, ¿ok? Entonces voy a ir del tirón a coger el código de ChatGPT. Y tal y como voy, borro esto. Si funciona, lo explico. Si no, no lo explico. Primero el monitor serie, si no me la erro. Bueno, pues nada, vamos a compilar primero, sobre todo para ver si la librería está bien instalada, que no lo sabemos en principio. Vale, en principio está bien, y ahora vamos a subir al Arduino. Carga completada, y ahora vamos a ir al puerto serie. A ver, ¿qué me está diciendo? Ah, pues muy bien, no. Temperatura 1 grado, humedad 15%. La temperatura, desde luego, 1 grado no es, ¿vale? Y la humedad tampoco está en el 15%. Aquí está haciendo cosas raras. Voy a hacer una cosa. Voy a poner. Voy a conectar otra. Que no lo estáis viendo, pero sí, lo voy a hacer. Vaya, sé que la placa esté mal. Le he quitado la placa, a ver qué salida da. Es real el sensor, o sea que antes por lo menos lo está leyendo bien. Lo que no da bien es la temperatura. A ver, lo he vuelto a enchufar, no da error, pero los datos lo da mal. Ahora voy a enchufar la otra. Bueno, pues algo mal tiene que haber, pero de todas maneras vamos a dar este vídeo aquí porque el código está bien. Vamos a explicar el código. Luego ya veremos qué pasa con la placa, ¿vale? Bueno, el código es el siguiente. Incluye la librería que hemos importado. Define una constante que es de HTPin al 2 para decirle que vamos a conectar la placa, el sensor en el pin 2. Muy importante. ¿Por qué se define una constante? Porque si quisiera cambiar el pin, solo tendré que cambiar el número aquí, y este código me valdría siempre. Si no, tendré que buscar la línea en la que se define el sensor de HT y ponerlo. ¿Ve? Aquí me luego defino una constante que también se llama de HT type, que es de HT11, para que sepa que es un de HT11. Y aquí crea una variable para el de HT que se llama de HT, que va conectada al pin 2 y es de tipo de HT11, ¿vale? La inicialización es comenzar el puerto serie, es comenzar la plaquita, el sensor, y luego poner en el puerto serie sensor de HT inicial, ¿ok? Y ahora lo hace cada 2 segundos, lee la humedad en la variable humedad, lee la temperatura en la variable temperatura. Estas son funciones propias del DHT. Si yo pongo DHT punto, que sale lo que puede hacer, ¿vale? Leer la humedad, leer la temperatura. Y convertir centígrados a Fahrenheit, Fahrenheit a centígrados, que está muy bien. A lo mejor eso es lo que me está pasando la temperatura, pero yo creo que no. ¿Ok? Y si alguno de los dos, Island, está vacío. Si uno está vacío o, esto es o, el otro está vacío, da error, es decir, no ha podido leer un valor.
y si no lo imprimen en el puerto serie, que es lo que estáis viendo aquí, ¿vale? La temperatura, pues, ¿por qué puede dar error? Pues la verdad es que no lo sé. Pues por la librería, pues no lo sé. Ahora pruebo, ¿vale? Ya cuando funcione subo otro vídeo de prueba. Pero básicamente sería esto. Por cierto, vamos a mirar el código de Gemini, que como veis es muy similar. Muy muy similar. Es decir, lee lo mismo. Define constante y de Copilot, que no lo he probado nunca, a ver lo que me da. Ah, vale, que ha alcanzado el límite de conversación, inicio y nuevo chat. No sé, no sé si iniciando sesión, ya voy a probar. Venga, a ver si me deja con la cuenta del instituto, ¿vale? Ah, no me las harán, no da igual, dejo el vídeo aquí y ahora en el siguiente ya pruebo con el Copilot, cuando haya aprendido.